Aruba tiene un hobby talento local, tanto cantante, nan Sí. deportista, nan, pero también artesano. Nan. Por el motivo aquí un grupo de artesanos decidió adelante la Fundación Aruba para así promover los artesanos nan, local. La fundación ha comenzado como que algún artesano haya una reacción más positiva en la exposición propia y así na quiere expandir esa aquí para tur otro artesano también por la oportunidad de exponer su producto. Na. Nos fundación nos ha siepa hasi artesano nan di Aruba conocí y reconocí dor di público gente di Aruba y turista nan tambe. Nos que incentiva y renova el trabajo artesanal pa así natin más artesano cu trabajos na Aruba y hasta mejorar la calidad de un viajador de competencia sana y es con nos por sí un de otro. Nos que encorajar a otra gente también para comenzar a trabajar artesanía y nos está pensando de dar workshops en diferentes áreas. También nos que satisfacer la demanda de empresas, tanto público como privada. También a que brinda turistas y locales la posibilidad para comprar artesanía local y también para artesanos por tener más contacto con el cliente. Para el motivo, aquí lo tiene un evento especial el fin de semana. La actividad aquí también está una actividad muy interesante, muy diferente y está organizada por la Fundación Aruba y de cual, en cuadro de celebración de 35 años del Departamento de Cultura, no está donando apoyo na actividad aquí. Ta botá haya diferente artesano kutahasi diferente producto que mentanto kuihi nos visa jabón, lampi, rubber, diferente material glass que mendi kuti un surtido grande. Solamente abo falta pa botin vinduna apoyo na artesano nan. De Fort Zoltman, ya sabrá, el 17 de diciembre. 45 horas, tengo 10 horas. Algo que también quiero introducir, que es muy importante para los artistas locales, es el sello para los artesanías locales que es meta para estimular el producto aquí. Saki que es vista naturalmente arriba un Aruba como producto más completo. Y naturalmente la demanda que usted tiene es de artesano para hacer algo para un producto bordo así conocí, para hacer workshops para un producto bordo reconocí que otro de es que porta el fondo que es llamado Made in Aruba, pero que no está Made in Aruba. Entonces es algo muy específico de sello para distinguir los dos productos. El día aquí lo tienen más de 20 artistas locales presentando diferentes artesanías con un sello original. Pues no pierde oportunidad aquí estimular a los artistas locales. Elton Malone, Noticia Buenoche. Te van diferentes shots de arte en una nada así. Sí, artesanía, mejor artesanía, dicho. Artesanía, correcto. En nuestro grupo de cuentas. Me quiero asegurar algo muy interesante para aquí, con todo el mundo. ¿Para qué tú vas a usar con un team? Y te quieres te pongo a salir adelante y... De manera que hay diferentes tipos de artesanía. Tengo que trabajar de palo, tengo que trabajar de plástico, tengo otro que trabajar de metal. Correcto. Pues, el otro es una variación muy grande y interesante también. Sí, para pues, un tour, vai, vai, mira. Estas cosas son como por un construcción de viaje grande. Yo no, bueno, o sea, nunca. Sí, vale, tenés, cuando yo no estoy.